puedo contar sobre él. Lleva sensores de inclinación para poder mantener el equilibrio. Lleva también sensores de presión en los pies, 4 sensores de presión en cada pie, que le permiten mantener el equilibrio. Y ahí va a arrancar. Se va a sentar. Muchas gracias. Bueno. Soy Now, uno de los robots más avanzados del mundo y puedo hacer cosas increíbles. ¿Qué quieres que haga? Entregar los premios. Creo que quieres que entregue los premios. ¿Es correcto? Sí. Sí. A continuación voy a pasar a entregar los premios del concurso de felicitaciones navideñas del Colegio de Ingenieros de Madrid. El primer premio en la categoría de 5 a 8 años es para Sara García García, que ha ganado un kit para aprender robótica, Robotron Smart. Un aplauso para Sara. Tienes una foto ahí con el robot. Vamos a quitar esto de aquí, que todavía no hace falta. El primer premio de la categoría de 9 a 11 años es para Claudia Suara Graterol. Se trata de un cheque canjeable por un taller de robótica de Juguetrónica. Un aplauso para Claudia. El primer premio de la categoría de 12 a 14 años es para Patricia Olaz Montoya. Se trata de un cheque canjeable por un taller de robótica de Juguetrónica. Un aplauso para Patricia. No, tengo que decirle que lo haga, si no, no hace nada. Espera un segundito, hacemos la presentación así. Bueno, ahora va a terminar un segundo. Enhorabuena a los premiados. Ahora si queréis os puedo hacer alguna demostración de lo que soy capaz de hacer. ¿Quieres que haga algo más? Sí. Espera un poco. ¿Quieres que haga algo más? Sí. Sí. ¿Qué quieres que haga? Espera un poco. Creo que quieres que espere un poco. Sí. ¿Es correcto? Sí. Sí. Bueno, pues nos está esperando un segundito para poder agradecer a Juguetrónica. Que bueno, es lo que ya conocéis, habéis podido ver, y a Daniel Bayón, pues el hecho de que nos hayan patrocinado estos premios estupendos y que nos hayan traído este magnífico robot que creo que le está gustando a los niños, pero hay algún adulto por ahí que estaba esperando con como agua de mayo, vamos, para poder verlo, y supongo que después tendréis un ratito para conversar. Pues nada, os dejo con Daniel y con el final de la presentación. Algunos os veremos mañana otra vez y a los que no, pues feliz Navidad.
Bueno, muchas gracias. Bueno, decir que estamos encantados de estar aquí con vosotros y que, bueno, este robot y otros muchos más podéis encontrarlos en el Museo del Robot que hemos montado en, al lado de la tienda, en la planta de abajo. Creo que es un museo digno de ver, puesto que es único en Europa y también decir, tenemos la segunda mayor colección del mundo de perros robóticos AIBO, que es bastante interesante para niños y mayores. Bueno, vamos a pasar a que nos haga alguna demostración más, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Háblanos sobre ti. Creo que quieres que hable sobre mí. ¿Es correcto? Sí. Sí. Como podéis ver, soy un robot, pero no soy un robot cualquiera, pues pertenezco a una nueva generación que puede que llegue a formar parte de muchos de los hogares del futuro. Soy un humanoide capaz de simular un comportamiento vivo, ser autónomo e incluso aprender. He nacido en la maravillosa ciudad de París, pero me siento muy feliz aquí en Madrid, sobre todo por haber hecho de Juguetrónica mi casa y de su equipo mi familia. Sinceramente, es para mí un auténtico honor pertenecer al fascinante Museo del Robot de Madrid, el cual será seguro un punto de encuentro para los amantes de la robótica y la tecnología. Algunos pensaréis que soy una simple máquina que reproduce esta voz, pero os aseguro que desde que me encienden y me dan vida, me esfuerzo en permitiros ver que encierro dentro de mí el alma de las personas que me crearon, me dieron forma y me han hecho evolucionar. Esas personas a las que me refiero son el equipo de la empresa francesa Aldebaran Robotics, a los cuales debo mi existencia y la posibilidad de hacer cosas tan espectaculares como estas. ¿Quieres que te explique más cosas sobre mí? Sí. Sí. Bien, pues voy a pasar a contaros algunas de mis características. Soy programable, autónomo y me puedo conectar a la red Wi-Fi. Puedo reconocer tu cara, responder a tus preguntas, poner música, coger objetos y también jugar al fútbol. Hay más de 3.000 robots now en utilización en todo el mundo, en universidades y laboratorios de investigación. Contando todas las articulaciones de mi cuerpo, tengo 25 grados de libertad. Los sensores de ultrasonidos que tengo en mi pecho me permiten detectar los obstáculos, mis dos cámaras me permiten tener un amplio campo de visión. Y gracias a ellas, puedo mirar a la derecha, delante de mí o a mis pies. Ya sabéis, para evitar andar por donde no debería. Los cuatro micrófonos que tengo alrededor de mi cabeza me permiten saber de dónde proceden los sonidos que hay a mi alrededor. Y tengo cuatro sensores de presión bajo cada uno de mis pies. Y estos sensores, combinados con mis acelerómetros y giróscopos internos, me permiten mantener el equilibrio. Puedo utilizar algunos LEDs para expresar emociones e interactuar contigo.
Y tú, por otro lado, puedes utilizar mi sensor táctil de la cabeza para pasarme alguna información. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado y muchas gracias por escucharme. ¿Quieres que haga algo más? Sí. Sí. ¿Qué quieres que haga? Bailar. Creo que quieres que baile. ¿Es correcto? Sí. Sí. Fenomenal. Tengo ganas de bailar. ¿Qué quieres que baile? Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. ¿Quieres que baile otra? No. No. Espero que te haya gustado mi baile. ¿Quieres que haga algo más? Sí. No te he entendido. Repítemelo, por favor. Sí. ¿Quieres que haga algo más? Sí. Sí. ¿Qué quieres que haga? Busca tu pelota. Creo que quieres que busque mi pelota. Se me ha olvidado la pelota. ¿Es correcto? Otra cosa. Sí. Sí. Yo creo que esto no va a seguir bien también. Muéstrame una pelota roja para que la pueda seguir con los ojos. Bueno, veréis que es capaz de seguir el objeto rojo e inclinar todo su cuerpo para... Bueno, el objeto rojo es este, que es un poquito más pequeño que su pelota. Voy a coger el libro. Con esto no va a tener problema. Entonces, bueno, es un poco distinta la forma. Me he dejado la pelota, pero... Ahí veis que es capaz de inclinarse para poder seguir el objeto. Bueno. El caso es que yo creo que te está viendo ahí. La cuestión es que, lógicamente, detecta los colores rojos y si tiene ahí algo rojo, pues... Bueno, ahí se está mezclando. Pero bueno, lo que quería que vierais es cómo es capaz de inclinarse para seguir los objetos y comentaros que este robot se utiliza desde hace ya unos años en unas competiciones que se llaman RoboCup, que son competiciones de fútbol robótico. Se compite entre varios robots humanoides, igual que se competiría en un partido de fútbol normal. Y... bueno, pues los robots tienen que jugar al fútbol de forma completamente autónoma, sin nadie que los controle. Sí. Sí. ¿Qué quieres que haga? Ven aquí. Creo que quieres que te busque y vaya hacia ti. Vamos a ver qué tal la luz. ¿Es correcto? Sí. Sí. Ahora lo que va a detectar es mi cara. Voy a ir hacia ti. Lo que detectaré es tu cara. Asegúrate de que puedo verla. Para esto hace falta que la luz sea buena. Y no sé qué tal. ¿Puedo verte? Sí, sí que la he visto. ¿Veis cómo me detecta perfectamente? Ahí me ha perdido, pero me vuelve a ver. Fijaros que lo hace estupendamente. Bueno, un aplauso. Esto es algo bastante complicado para un robot.
¿Quieres que haga algo más? No. Ya hemos terminado. Gracias y hasta un buen día. Espero que os haya gustado. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel, muchísimas gracias a Jugatrónica. Gracias. Y nos quedamos aquí con el espectáculo de magia que viene a continuación. Efectivamente, vamos a empezar con un espectáculo de magia que es muy importante que me ayudéis todos, ¿vale? Tenéis. A ver, primero tenéis que estar todos sentados, pero bien. ¿El cantante está este? Viendo dibujos, jugando, ¡muy bien!
Buenas tardes. Soy Álvaro Rubio. ¿Se me escucha bien? ¿Al final también se me escucha bien? Sí. Perfecto. Vamos a empezar y voy a haceros un juego con un pañuelo. ¿De qué color es? Rojo. Rojo, ¿verdad? Se ve bien, entonces. ¿Sabéis qué juego es? Es el juego del transporte de una mano a la otra. Mirad, lo meto en esta mano. Aquí. Muy clarito. Esta mano vacía va a viajar de esta a esta. ¿Os lo creéis? Mira, la de tres, mira, la de tres. Una, dos y tres. Esto lo hace cualquiera, lo que no hace cualquiera es repetirlo. Va a pasar de esta mano a la otra. Y viaja. No os ha gustado demasiado, ¿no? Por lo que veo. Queréis que lo haga, pero de verdad, ¿no? Con magia. Para eso me tenéis que ayudar vosotros. Entonces, mira, vamos a hacerlo de nuevo. Lo voy a poner aquí, en la mano. Como antes he dicho. Muy clarito, que no se vea nada, mira, ni la punta. Una que está en la mano, aquí cerrada, la otra vacía, va a viajar. Una, dos, tres. ¿Queréis que vuelva a viajar la otra mano o abro la mano? Abro, no la abro. Mirad, mirad. Muy despacito. Aquí no hay nada. Y aquí aparece el pañuelo. Aplausos, mira, muchas gracias. Ahora os voy a explicar un juego. Es el juego del cambio de color de pañuelo. ¿Qué necesitamos para cambiar de color un pañuelo? Yo. ¿El qué? Dos pañuelos, ya te lo digo. Mira, vamos a utilizar este rojo que tengo aquí y uno blanco, ¿vale? Uno blanco que tengo en el bolsillo. Entonces, cogemos el blanco y lo guardamos muy bien aquí dentro. Y ahora cogemos el rojo y vamos a empezar a hacer magia con el rojo. Mirad, ¿qué hacemos para que cambie de color? Primero, vamos a prepararnos este pañuelo. Lo guardamos en la mano, muy clarito. Dos cosas muy importantes, que no asome la punta. Si asoma la punta se ve, ¿verdad? Y si se ve, el juego no sale. Y la otra cosa importante, una vez que está aquí metido, que no se abra la mano, porque si se abre la mano se ve. ¿Y qué hace? Qué susto os ha dado, el pañuelo desaparece y... Vale, podéis pensar que ha sido distracción del globo, pero no. Importante, que no asome la punta. Y una vez que está muy bien metido, que no se abra la mano, porque si se abre la mano se ve y queda mal. ¿Lo habéis entendido? ¿Sí? Más o menos, ¿verdad? Mira, el pañuelo, aquí, aquí dentro, muy clarito. Y una vez que está aquí dentro, cogemos el pañuelo blanco, el que hemos guardado muy bien, aquí, ¿verdad? Lo he guardado demasiado bien, aquí está. Entonces, como está el rojo aquí, ponemos el blanco, por aquí. Y ahora cuando se produce el cambio de color, metemos el blanco y por debajo saltamos el de color rojo. Verde. Bueno, no importa, el caso es que cambie de color. Si es, metemos el blanco y sacamos el verde. Si pasa esto, se ven dos pañuelos. Entonces, rápidamente cogemos el verde, le metemos, sacamos el blanco, el verde desaparece y saludamos. Y ya nos despedimos. ¿Lo habéis entendido? ¿Sabéis hacerlo o no sabéis hacerlo? Yo he intentado explicarlo lo mejor posible. Mira, vamos a intentar hacer ahora una cosa con una cuerda que tengo aquí. Una cuerda y unas tijeras. Pero para eso necesito un voluntario. Yo me voy a pasar, no levantéis ninguno y voy a elegir a una persona. A la que esté mejor sentada, yo creo, que sí. Mira, todos sentaditos, ¿verdad? Mira, sal, ¿cómo te llamas? Alba, sal, un aplauso para Alba. Luego, vamos a salir. Un aplauso para Alba, bien fuerte. Muy bien, anda. Muy bien. Ponte aquí, mira, a este lado de aquí. Mira, sujétame las tijeras, no las abro. ¿Sabéis? En una cuerda tenemos dos extremos y un centro, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para encontrar el centro? Juntamos los extremos y aquí aparece el centro, ¿verdad? A mí me enseñaron una forma. Mira, aquí Alba, un poco más para adelante. Me enseñaron una forma que era, cogías la cuerda aquí, hacías un círculo, hacías otro círculo y mira, cierra la de momento. Fijaos que aquí justamente en el medio aparece el centro, ¿verdad? Entonces, ahora sí, quiero que abras las tijeras, quiero que las abras. Yo voy a poner como antes, aquí, más o menos los dos circuitos. Y quiero que cortes en el medio. Corta. Abre un poquito y vuelve a cerrar. Ahí está. Muy bien, Alba, muy bien. Déjame las tijeras, ya hemos terminado con esto. No, Alba, ¿por aquí? No, ya hemos terminado de cortar, pero ahora viene la magia. Mirad,
cuerda, no está muy muy por la mitad. Entonces vamos a recomponerla. Vamos a hacer un nudo aquí, muy muy bien. Y la cuerda se recompone. ¿Qué os parece? ¿No? Ah, con el nudo nos gusta. Bueno, mirad, vamos a hacer una cosa. Mirad, mirad. ¿Y ya está? ¿A que se nota menos? Pero se sigue notando, dices. Un público exigente. ¿Tú también lo ves desde aquí? Joder, mira, vamos a intentar. Lo que me enseñaron fue ponerlo aquí en la mano. Lo enrollamos. Cogemos polvos mágicos. De aquí, de la oreja, de la nariz. Y la cuerda se queda como estaba antes. Con el nudo. No, 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 vale, 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 perdón. ¿Que queréis que lo haga de verdad? La enrollamos, lo enrollamos. Cogemos los polvos mágicos, los polvos mágicos. Y a la de tres, una, dos y tres, la cuerda se recompone. Coge la alba, mira, que no hay ningún nudo, ninguna trampa. Está completa, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Alba. Otro aplauso para Alba. Te lo ha hecho fantástico. Mira, ahora no quiero que salga nadie. Simplemente te voy a dejar a ti esta cuerda para que la mires. Mira que es una cuerda. Aquí te la de esta. Y por este lado, ahí te la mira que son tres cuerdas. Ya podéis sentaros, ya te he compartido las tres cuerdas. Sentaros todos. La grande, la tienes tú. ¿Está bien? ¿La habéis comprobado? La pequeña. ¿Comprobada? Y la mediana. Aquí la tenía. Aquí está. Perfecto, muchísimas gracias. Habéis comprobado todos que son cuerdas normales, ¿verdad? Mirad, la vamos a poner aquí, en nuestra mano. Tenemos tres cuerdas. Una grande, una mediana y una pequeña, ¿verdad? Pero mirad, vamos a intentar hacer una cosa todos juntos. Si cogemos los extremos y soplamos todos, todos, todos a la vez. Una, dos y tres. Las cuerdas se quedan iguales. ¿Te ha gustado? No. ¿No te ha gustado? Vamos a intentar hacer otra cosa. ¿Con qué cuerda quieres que me quede? ¿Con la mediana